Distintos temas, como solemos decir siempre en los programas, aquí no compartimos verdades únicas, posiciones exclusivas, sino hacemos circular voces, opiniones, para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Esto es La Olla Sazón Pública, espacio colaborativo entre Guaynatambo, Red de la Diversidad, LTP, la Comunidad de la Vida. Y en el programa de hoy, como todas las semanas, tenemos algún tema que profundizar. Y uno de los temas que queremos abordar en el programa de hoy tiene que ver con una suerte de balance de la situación económica del país. Para eso, como siempre, tenemos algún invitado en el programa. Y hoy nos va a acompañar un amigo de hace bastante tiempo, que es un gusto que nos visite en La Olla Sazón Pública en Guaynatambo. Es Javier Gómez, integrante del equipo de CEDLA, que trabaja en temas económicos y laborales y agrarios hace muchísimos años en el país. Y un economista que justamente trabaja bastante lo que está sucediendo en los procesos económicos de Bolivia. Javier, qué gusto tenerte en La Olla Sazón Pública. Vale. Después de tantas amenazas, estamos juntos. Sí. Así que es lindo verte y lindo estar en Guaynatambo. Pues le va a poner sazones hoy, sazones de balance económico. A veces, cuando empezamos a hablar de la situación económica del país, suena a lenguaje hermético para la mayoría de la población, una cosa media rara, así que vamos a intentar explicarle a la gente como para que se entienda. Y quiero lanzarte así la pregunta inicial para empezar a calentar nuestra olla y ver qué sazones tiene hoy. ¿Cómo colocarías así como primeras ideas dónde está la situación económica de Bolivia? Bueno, ya estamos en un momento de inflexión. Inflexión porque hemos vivido, como toda la región, hemos vivido una década de apogeo, de auge, el auge llamado el boom de los precios de las materias primas, y en parte muy sustancial, Bolivia ha sido favorecida por eso. Hemos tenido barril de petróleo a más de $100 el barril, hemos tenido nuestros minerales con precios en general extraordinarios, y hemos tenido alimentos, granos, con tendencias crecientes en toda la década, con caídas en algunos años, pero con tendencias siempre crecientes. Todo eso ha generado un fuerte ingreso en la macroeconomía boliviana, ¿verdad? Y ha dinamizado varias economías que ya estaban lógicamente posicionadas en nuestra economía y han explosionado estas economías. Hemos tenido un fuerte crecimiento de demanda interna, muy vinculado a una fuerte expansión del comercio, una fuerte tendencia de exportaciones de materias primas también, pero de muchas importaciones, y eso ha dinamizado economías que se han multiplicado, haciendo un arrastre hacia lo que ha sido el boom inmobiliario. Ha habido mucha construcción, ya los que eran comerciantes se han metido también a ser constructores, los que eran constructores se han comenzado a comprar entidades de servicios, algunos han comenzado a hacer hasta entidades financieras. Entonces, la dinámica económica ha sido boom de los precios de las materias primas y una fuerte y explosiva extensión de lo que llamamos la demanda interna. ¿Qué ha sucedido con eso? Ha generado, lógicamente, empleo. Hemos tenido quizás un periodo, una década, con el menor desempleo, ¿ya? Pero también ha jalado otra cosa más estructural, que era un empleo normalmente
dinamizado por estos sectores, los sectores comerciales, el sector de comercio, el sector de la construcción, lógicamente también la absorción del sector minero con el fenómeno de las cooperativas. Estos tres sectores han generado empleo, pero en general, empleo todavía muy poco protegido y inestable en el tiempo. Entonces, esta nueva fase, ¿qué puede estar sucediendo? Sigue de todas maneras la economía caliente en el país, hay todavía liquidez económica, los bancos en ahorros todavía tienen una fuerte tendencia a tener ahorros. El crédito de la banca promovido por políticas gubernamentales, que es la política del fondo de vivienda, la política para el crédito productivo, ha generado más una dinámica de flujo de dinero a los hogares y a las empresas con tasas bajas. Los hogares están comprando vivienda con tasas de 6% a 20 años. Entonces es un incentivo muy fuerte a lo que llamamos consumo futuro. ¿Ya? Casi todos los hogares se están endeudando para lógicamente resolver un tema central de la vida, que es la vivienda. Algo que no ha podido ser resuelta con la política de vivienda. Ha sido resuelta en gran parte por la iniciativa privada, por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que han ido a un banco y se han prestado lógicamente a tasas preferenciales a razón de lo que habíamos vivido por lo menos 50 años atrás, ¿no? Por otro lado, la gente ha necesitado responder, por ejemplo, a necesidades de transporte. Entonces también ha ido al banco, ha ido a una entidad financiera y se ha prestado a mejores tasas que antes para comprarse automóviles que han llegado masivamente al país. ¿Por qué llegan, por ejemplo, por qué es este fenómeno de la importación de automóviles? Bueno, un transporte público precario, fuerte desempleo general en sectores productivos, entonces la gente se emplea normalmente en el sector de transporte público y además los que no son trabajadores del sector transporte público resuelven su transporte teniendo un automóvil o una moto propia. Toda esa dinámica ha generado, lógicamente, una ida y vuelta de la demanda interna boliviana que ha beneficiado de alguna manera al consumo, pero no necesariamente ha resuelto los problemas estructurales, ni del mercado laboral, ni de nuestras economías. A ver, yo escucharía que gran parte de la gente diría, pues, hemos vivido una época, varios años, que como nunca se veía, se dice en el lenguaje común cuando uno habla, circulante. Circula dinero, lo que tú decías un poco, y que genera una capacidad de consumo que mucha gente antes no tenía. Una de las cosas evidentes, por ejemplo, es cómo se han llenado espacios de expendios de comida, de costos relativamente altos, y en general uno va y están llenos. Ha aumentado el consumo de cosas de ocio, como los multicines y cosas por el estilo, que tienen sus momentos más llenos. O sea, parecería que hay una circulación económica y una cierta bonanza económica. Dices, ahí hemos vivido un tiempo de una bonanza económica fruto de unos precios de algunas de nuestras materias que han sido altos durante un tiempo, y segundo, por ciertas políticas que han incentivado esta circulación y este acceso a recursos, y ha llegado recursos a sectores que antes no llegaban. Pero dices, esto no ha resuelto temas estructurales, tenemos problemas en temas más estructurales, porque esto puede ser una bonanza de un ratito y no lo sabemos. Es como cuando uno recibe mucho dinero, pero no hace, como tú hablabas hace un rato, inversiones de futuro, cuando uno decide comprarse la casita, ¿no? Decide gastárselo. Cuéntanos, ¿cuáles serían esos problemas más estructurales? Mira, yo intento entender lo que nos ha pasado en nuestra economía como haber, con muy buena fe, haber respondido a los síntomas. Lógicamente, la dinámica de la política pública ha visto que al tener más recursos debía responder a las necesidades de la gente. Y cuando vas respondiendo a las necesidades de la gente sin necesariamente tener una estrategia y quizás un programa visualizado con una doctrina, vas respondiendo a los síntomas. Y los síntomas, lógicamente, primero son las necesidades de la gente específicamente vinculadas, por ejemplo, al consumo. Un elemento que resolvió de alguna manera la política económica fue la inflación es algo que afecta duramente a la economía de los hogares. Entonces, uno de los elementos centrales va a ser es que vamos a frenar la inflación, vamos a estabilizar la inflación, como sea. Y fue muy,
muy promocionada por el gobierno, diciendo que la estabilidad es un elemento ya propietario de la sociedad y fundamentalmente del pueblo. ¿Cómo se hizo esa estabilidad? Lógicamente lo que se planteó era que al tener tanta liquidez de divisa, de dólares, podías mantener una dinámica de apreciación del boliviano. Y esa apreciación del boliviano nos permitió permanentemente satisfacer la creciente demanda interna, del creciente consumo, con bienes importados. ¿Ya? Ese elemento, que parece ser que por buena fe... O que lo puedes ver en el mercado, por ejemplo. Con buena fe, que dice, bueno, hay empleo... Alimentos que llegan de afuera. Sí, hay capacidad de comprar. Quiero comprar, además, ojo, que tenemos que vincular el fenómeno de la urbanización que hemos tenido, o sea, de hiperurbanización. Estamos hablando que 80% de la gente de Bolivia vive ahora en las ciudades, no solamente el eje, sino en las colaterales. Entonces, lógicamente, estábamos cambiando el comportamiento de consumo de los hogares en general. Ya, la gente ya no está consumiendo lo que produce, consume bienes industriales. Sus hábitos de consumo, además, son de expectativas, podemos decir, de estratos superiores. Comienzas a consumir no solamente alimentos, consumes lógicamente diversión, lógicamente un nuevo tipo de transporte. Entonces, todas esas dinámicas van incentivando la importación. Entonces, si bien resuelves el consumo, resuelves en la percepción de un ciudadano tuyo, tú o yo, o cualquier otro ciudadano, ves y dices, bueno, he tenido más ingresos y he podido tener fácilmente acceso a bienes en el mercado. Cualquier bien que más o menos se me ocurría, por crédito o con un pago, lo puedo conseguir. Además, he diversificado mis alimentos. Por ejemplo, consumo productos de mar. Algo que no estaba en nuestra historia. Nuestra dieta. Más reciente, ¿no? Y peor, lógicamente, comienzas a mirar y dices, bueno, la comida japonesa está presente en la cotidianidad de toda la población. Ya no de estratos, de los estratos más superiores de consumo. Entonces, eso solamente se puede explicar a razón de un elemento. Hemos transformado nuestros hábitos de consumo. Lógicamente hemos aumentado lo que entenderíamos como estándares de vida, ya, por consumo, vía ingresos por este empleo temporal, digo, en la década temporal, en sentido de inestabilidad, y beneficiados además por la precisión del boliviano, que nos ha permitido traer productos internacionales con precios más bajos a razón de lo que podíamos encontrar en lo que es la producción nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el fenómeno de estructura? Menos producción. Hemos generado un efecto de hiperespecialización en el campo. Lógicamente, Santa Cruz y el eje de expansión hacia el Beni y hacia el norte de La Paz va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo porque producimos, no solamente para exportaciones, producimos lógicamente para nuestra cadena ganadera. Producimos granos para los pollos, producimos granos que se vuelven alimentos para los chanchos, ¿ya? Y lógicamente para las vacas. Pero como ideario, ¿ya? Es una economía de hiperespecialización. Paralelamente, hemos comenzado a importar más y más y más transformado, papa transformada, por ejemplo, ¿no? Comemos más papa frita que antes, que lo que comíamos antes, nuestras diversas papas. Hemos comenzado a comer, lógicamente, más palta, por ejemplo. Y la palta, que si bien está en determinados lugares, territorios bolivianos presentes, nuestro consumo tradicional, la palta es importada del Perú o hasta, imagínate, traída desde México, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas han hecho que determinados productores se sientan incentivados a salir de su producción, ¿ya? O especializarse en algunos rubros, como esquilo, por ejemplo, o decididamente abandonar la producción y, lógicamente, vender fuerza de trabajo en el sector minero, vender fuerza de trabajo en el sector comercial. Esas dinámicas, ¿ya? Que ya estaban presentes, que no las hemos creado en la última década, se han incentivado por el fenómeno de mayor liquidez, de mayor circulación y de mayores importaciones. Entonces, lógicamente, la estructura nos genera un país hiperespecializado. Yo creo que la tendencia, además de las nuevas políticas del gobierno frente a lo que es la expansión de la frontera agrícola, va a ser especializado fundamentalmente en alimentos, ¿ya? Y vamos a abandonar ser un país que se autoabastecía en alimentos de consumo nacional. Estamos perdiendo gran parte de esta diversidad que poblaba nuestros mercados, cada vez producción más especial, y podemos ver
en varias regiones del país, aquí muy cerquita en la ribera del lago Titicaca con la producción lechera, por ejemplo, cómo se ha perdido la producción de mayor diversidad de alimentos en función de esto, o el acceso de sectores campesinos a volverse transportistas, entrar en sistemas de construcción en las ciudades que empiezan a crecer en la ribera del lago y luego tienen problemas de contaminación sobre el propio lago. O sea, hay una complejidad ahí de relaciones que nos lo vemos, las vemos todos los días cuando vamos al mercado, por ejemplo. Vamos a volver sobre el tema y te voy a plantear para que cuando volvamos ya a la segunda parte de la olla, la gente dice, sí, sí se suele decir que no hemos incentivado la producción, que hay problemas, pero si uno mira a los países vecinos, seguimos siendo de los países que más crecen en la región, nuestra economía está más estable que otros países que parecían más poderosos económicamente. Te pido, Javier, que nos cuentes un poco sobre el contexto boliviano en este escenario regional. Ya volvemos con la olla, se un poco. Seguimos en la olla Sazón Pública y hoy conversando de la situación económica del país junto con Javier Gómez. Javier nos ha pintado un panorama de lo que está sucediendo en el país. Nos ha hablado básicamente de cómo hay un proceso de mayor circulación de recursos, de divisas, de dinero, que ha generado un ambiente de alta importación, de mayores consumos, sumado a procesos de urbanización. La gente en las ciudades ha cambiado sus hábitos de consumo, consume cosas que antes no consumía y eso ha ampliado y ha generado una sensación, por un lado, de estabilidad, fruto de un boliviano fuerte en control de los procesos inflacionarios, pero también una sensación de que está bien la economía porque podemos comprar más cosas. Pero decía, en contramano hay un tema central, estructural, que eso ha desincentivado los procesos de producción, que ya venían antes, pero ha generado un proceso que ha densificado este proceso de achicamiento de nuestras capacidades productivas. Yo le preguntaba a Javier al cerrar el anterior segmento del programa, y esto a pesar de que se diga, bueno, que hay unos problemas estructurales en el país, en la región, y Bolivia suele decir mucho desde el gobierno, pues somos un país que sigue siendo de los con mejor desempeño económico, somos de los que más crecemos en la región, frente a otros países que han entrado en procesos más inestables de su economía, Bolivia parecería siempre fuerte. ¿Cómo ubicas lo que está sucediendo en Bolivia en ese contexto regional, Javier? Mira, al inicio decíamos, recordábamos a la gente el tema del boom de los precios. Lógicamente la caída de los precios de materias primas golpeó a toda la región y golpeó diferenciadamente a razón de las políticas de cambiarias en parte. Cada uno de los países intentó más o menos equilibrar su política cambiaria en razón de que los grupos de productivos son más fuertes en los países que en nuestro país. Muy claramente tenemos que plantear que los exportadores más fuertes del país son YPFB, San Cristóbal, pero muy vinculado a lo que es la economía de la minería, vinculada al sector público, y con menor impacto, podemos decir, la CAP. Entonces, cuando tú hablas de tipo de cambio, ¿quién influiría para variar el tipo de cambio que llamamos más competitivo? Bueno, ese grupo está muy disperso en lo que son la diversidad de las exportaciones no tradicionales del país, entonces no tienen influencia sobre la política. Entonces, quienes se favorecen por las exportaciones no tienen que estar muy ligados a la moneda competitiva, o sea, al tipo de cambio más competitivo, ¿no? Ese es un elemento central para ver por qué hemos mantenido la moneda tan apreciada. Poca influencia que tienen los exportadores no tradicionales sobre la política económica. Ese elemento es un elemento que hay que mirar en cada región, en cada país, disculpen, la región. Ahí también hay que ver un otro elemento. Sí había más estabilidad política que en los otros países. ¿Sí? Había más estabilidad política que en los países. Hemos vivido en realidad secuencialmente una crisis política en la región, ¿ya? Fundamentalmente arrastrada por lo que ha sido el fenómeno de crisis política brasilero y ese impacto, el impacto que ha tenido de Brecht, ¿ya?, sobre toda la región, más allá
de qué influencia ha tenido esta dinámica de lo que ha sido la corrupción y lo de Brecht, lo que ha generado es una crisis exponencial hasta casi Centroamérica. Entonces, caída de precios más, de alguna manera, crisis política. ¿Ya? No se entiende que Brasil, más allá del impacto que ha tenido de los precios de materias primas, no se entiende el crecimiento de Brasil si no es fundamentalmente por el fenómeno de crisis política. ¿Ya? El segundo elemento, Bolivia tiene muy poca formalidad, podemos decir, en las estructuras laborales. Buena parte de la economía boliviana se mueve por fuera de lo que llamaríamos el empleo formal. Buena parte. Eso ha hecho que, aún con caída, ¿ya?, de lo que llamaríamos la formalidad económica, otra vez dinamice lo que habíamos entendido siempre como lo que llamamos economía informal, que no es el mejor término, pero la gente sigue desarrollando sus actividades. Más allá de lo que va pasando en la formalidad de la economía. ¿Sí? Se levanta y sigue sobreexplotando su fuerza de trabajo. Si trabajabas 10 horas en el taxi, trabajas 15 horas. Si vendías en tu comercio solamente fruta, te pones al lado además chicles. Entonces siempre estás buscando una dinámica de compensación que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad física que tienes de sobreexplotarte. Y eso es una penosa base social y de soporte económico que tiene el país. Penosa, digo, por su estructura. El otro elemento tiene que ver con dos fenómenos particulares que tiene el país. El tema de las remesas. En todo ese trayecto, estoy hablando del corte 2014-2017, que podemos entender como la caída de los precios, las remesas, o sea, personas que trabajan, bolivianos que trabajan en el exterior, España, Argentina, Brasil, Chile, y Estados Unidos, han seguido mandando la misma cantidad, hasta un poco más, de divisas al país. Y eso entra rápidamente, o sea, transfiere directamente a la base de consumo de los hogares. ¿Ya? En realidad, personas que mandan a sus hijos, a sus padres, recursos para que vivan en el país. Estamos hablando de más o menos 1.300 millones de dólares registrados en el Banco Central. El otro fenómeno es nomás la economía ilegal. ¿Ya? La economía ilegal de la coca hace nomás una diferenciación importante con los países por lo menos limítrofes. Tenemos una economía que sigue nomás incentivando, ¿ya?, no directamente, pero sí indirectamente, economías territoriales, regionales, que van dinamizando comercio, que van dinamizando contrabando. Entonces, esta formalidad, esta ilegalidad y esta informalidad está conviviendo permanentemente y nos está haciendo distintos, o sea, diversos en la respuesta a la crisis económica de la región. Nuestro crecimiento, hay que tener cuidado con lo que veamos como crecimiento. O sea, hay que mirar la composición de nuestro crecimiento, pero también hay que darle la vuelta. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, lo podemos mirar por un lado por la producción. O sea, te dice, ¿qué ha producido el país en un año en bienes y servicios? Si tú das la vuelta al producto, ¿ya?, se puede ver por el consumo. Y se puede registrar tres elementos de cómo la economía se ha comportado. Por producción y por consumo. Y por consumo tiene tres elementos. ¿Cuánto de esa producción se ha quedado en capital? ¿Ya? ¿Ya? Lo que llamábamos tradicionalmente, ¿con cuánto de plusvalía se ha quedado el capital? ¿Ya? ¿Con cuánto de remuneraciones se ha quedado el trabajador, el trabajo? ¿Y con cuánto de impuestos se ha quedado el Estado? ¿Ya? Cuando miramos por ese lado el producto del país, lo que vemos es que el capital ha crecido un poco más de lo que podríamos decir la anterior década, ¿ya? El trabajo ha caído un poco, o sea, el consumo, que podríamos decir que los trabajadores se han quedado con menos de la torta. Y quien ha crecido sustancialmente es el Estado, o sea, los impuestos. Sustancialmente, estoy hablando de 5 o 6 puntos. Entonces, lo que tendríamos que entender es que las transformaciones de la política nos han permitido captar parte de la riqueza vía impuestos. Y lo que nos debíamos preguntar es que si esos impuestos han generado redistribución, ¿ya? Si no hemos construido solamente más burocracia, ¿ya?, menos productividad, ¿ya?, o menos valor, y solamente hemos alimentado burocracia. Y ese es un elemento que todavía está pendiente. No hemos valorado totalmente el impacto de la inversión pública en el país. Podríamos tener una valoración todavía subjetiva, o sea, de calidad, de oportunidad, de impacto, pero todavía no tenemos una valoración real de todo lo que ha sido la inversión pública, que ha sido muy, pero muy sustancial en el país. Tenemos un Estado más fuerte económicamente, con mayor capacidad de recursos,
con mayor capacidad de inversión, pero todavía dices no tenemos una evaluación en qué ha utilizado ese recurso y el impacto de esa utilización del recurso que ha tenido el Estado en este tiempo. Claro, que debería ser fundamentalmente generador de valor. ¿Ya? Generador de valor. ¿Qué significa eso, generador de valor? Crear condiciones para que haya más producción en varios sectores. Si nosotros solamente ponemos recursos a la burocracia, o sea, pago de salarios, es un elemento que no necesariamente genera valor. Si creamos solamente infraestructura y no estamos ligando economías, o sea, creamos una carretera que en realidad no está dinamizando nuevas economías productivas en ese territorio, estamos haciendo una carretera que va a hacer que la gente se transporte mejor, pero no necesariamente va a generar más dinámica productiva en la región. Muy bien, vamos a seguir profundizando estos temas. Lo que te propongo es que nos vamos a un videíto, vamos a compartir un video que nos ha llegado desde Jujuy, vale la pena verlo, porque eso nos va a dar pie a lo que vamos a conversar en el tercer segmento de La Olla Sazón Política. Ya volvemos, espérenos. Afinada la vihuela, me puse una tarde a tocar. Tocaba pa' mí y pa' la china, que la ponía contenta escucharme cantar. Cuando en medio de una canción que hablaba de nuestro amor, escucho que me interrumpe lo que parece un temblor. No parece ni que llueva. Truenos lejanos no son. Y así, asustada y temblorosa, la china dejé. Y con el pingo hacia el monte, sin dudarlo, encaré. Era una tarde bien linda cuando empezó este triste y largo cuento. Y que sepan, amigos míos, cuando hablo el diablo, yo no miento. Qué raro, pienso para adentro, y me hago una pregunta infeliz. Si está lleno de melico, estarán bombardeando el país. Vi uno que parecía ser teniente. Era el gendarme con más rango. Ahí nomás le dije, escuché los bombardeos y me vine pa' acá rajando. Vuelva usted por donde vino, me dijo el milico así nomás. Este lugar no es pa' paisano. Vuélvase usted pa' atrás. Vine a ver qué está pasando, a ver si hay que defender. Vuelva usted por donde vino. No lo voy a repetir más. ¿Qué lo parió? ¿Qué estará pasando? Esto no es un bombardeo. Estos melicos están todos mateando. Y del todo desconfiado y bastante confundido, me escabullí entre las matas para saber de verdad lo que había venido. Y para mi sorpresa, este problema no era de hombres ni de armas. Era un puñado de demonios queriendo apropiarse de nuestra alma. El diablo estaba haciendo un pozo que era tan grande que parecía eterno. Este pozo satánico conectaba la Rioja con el infierno. Al llegar a casa estaba la china, temblando como un becerro mojado. Ahí nomás le dije, son los melicos, probando cañones del otro lado. Ahora estamos juntos, está contenta chinita mía. Esta canción es pa' vos, te la canto con alegría. Era tan grande el maleficio que dejaba el suelo sucio, seco, poco sano. Primero se morían las plantas, después no le quedaban ni los gusanos. El diablo todo lo mata, al pingo, la gallina.
gallina. Los dos nos enfermamos juntos. Primero se fue la China. Del infierno fuese tan, pero tan tirano. Terminé trabajando para el diablo. Y al final maté a un hermano. Tercera parte de la olla sazón pública aquí en la red de la diversidad y en el sistema RTP. Y recordate que tú puedes participar de estos temas, plantearnos preguntas, para sugerirnos temas, sugerirnos experiencias, personas que quisieras escuchar, tener en los debates aquí en la olla sazón pública. Puedes seguirnos por una página de Facebook que es la olla sazón pública, o por un canal de YouTube como la olla sazón pública, o por cualquiera de las redes digitales de la red de la diversidad. Guaynatambo, las ciudades del Alto La Paz, en la tienda de Tarija, Sepastambo, en Sucre. Lo que acabamos de ver al cerrar el segundo segmento es un video que nos llegó desde Jujuy y que muestra uno de los temas que suele ser recurrente en el debate del país. Gran parte de nuestra economía depende de la extracción de nuestra materia prima, de nuestros recursos naturales, como también se les suele decir, y los procesos de exportación. ¿Y quién extrae eso? ¿Quién genera qué tipo de beneficios? Y en Bolivia hemos vivido décadas y décadas de vinculación a economía minera, a economía gasífera, petrolera. Hoy aparecen otras temáticas en el tema. Cuéntanos un poco, frente a eso, ¿cómo está la situación en Bolivia? Bueno, la economía, lo que han llamado economía extractiva, es un fenómeno global. Y lógicamente se marca fuertemente en economías donde no hemos podido superar patrones del desarrollo capitalista. Nos hemos vuelto países predominantemente industriales. Somos rezagados. Bolivia es un fenómeno muy particular aún en la región, ¿ya? Lo que llamaría el rezago del desarrollo capitalista. Bolivia, como tú dices bien, ha entrado algunas cifras desde los 90, fines de los inicios de los 90 hasta, y ha durado hasta esta época, hasta casi finales de la segunda década del siglo XXI, a razón de la importancia que tiene para los ingresos públicos y para los ingresos de la economía en general,
en la exportación de gas a Brasil y a Argentina. El esfuerzo por sostener esta economía es un esfuerzo que puede generar una ceguera profunda en cualquier gobernante, no solamente el actual gobierno, sino el futuro gobierno. La idea de la adicción que tenemos de ingresos provenientes de las materias primas hace que parecería ser que no podemos ver otra economía que no sea esta. La idea de exportar, recibir divisas y repetir más o menos el fenómeno que hemos contado minutos antes en el programa. Bolivia está jugando lo que hemos llamado la carrera hacia el fondo. La carrera hacia el fondo es sustituir la caída de precios con mayor producción. Es intentar encontrar nuevas reservas, aún en zonas no tradicionales, no tradicionales de la minería. Estamos ya el oro muy, muy penetrado en nuestra Amazonía, y ahora la prospección de hidrocarburos en la Amazonía. Lo que supone es, claro, una competencia con otro tipo de economías y, penosamente, con comunidades que sobreviven, persisten en esas economías que llamamos las economías comunitarias. Y con unas reservas fundamentales que hacen parte de nuestra riqueza, la diversidad biológica y la diversidad cultural de esas regiones. Exactamente. Lo que está demostrando nuestra historia es que no conviven estas economías. La economía de aurífera en toda la zona de la Amazonía está matando otro tipo de economía. Está matando naturaleza, está matando además comunidades. Las inundaciones de estos últimos mes y medio, si ustedes vieron las inundaciones de Tipuani, escuchabas a los vecinos de Tipuani, decía, es que les han dado áreas de explotación a los cooperativistas más arriba que han generado que ahora están los inundados, ¿no? Es posible que tengamos que estudiar si el fenómeno es tan particular como eso, pero sí podemos caminar por el territorio boliviano y encontrarnos buena presencia de lo que es la explotación aurífera, la explotación minera en general, en zonas que no son mineras tradicionalmente. Bolivia es un país minero de 500 años desde el inicio de la colonización, pero la presencia en territorios nuevos es un fenómeno particularmente de los últimos 30, 40 años. Y el tema de hidrocarburos y nuestra prospección en lo que es el área central de nuestro país, o sea, inicio de Cochabamba hasta el territorio pandino, es también una iniciativa totalmente nueva, es de los últimos años. La prospección, los análisis, los estudios existían, pero la decisión de ingresar a la Amazonía es una decisión pronta. ¿Y eso qué significa? Que estamos otra vez apuntando a ratificar un patrón, un modelo económico que persiste en la idea de captar renta de los hidrocarburos y tener la seguridad de que, porque es legítimo, tener la seguridad de que vía inversión pública, vía gasto social, vas a, de alguna manera, crear condiciones virtuosas para una mejor economía. Lo que estamos notando es que más bien estamos agotando nuestros recursos productivos, ¿ya? Estamos sobreexplotando fuerza laboral, porque el 70% de la gente sigue explotándose de lo que llamamos economía informal, y no necesariamente estamos creando condiciones de una economía más sostenible, menos dependiente de la explotación de nuestros recursos naturales y más, ojalá, más amigable con la coexistencia, fundamentalmente, de las comunidades que viven del bosque y de la diversidad. ¿Cómo entra en todo esto la política energética del país? Bueno, cuando en 2014 se anuncia la caída muy fuerte del precio del barril del petróleo, la postura inicial de la política pública fue: vamos a reemplazar la venta del gas con venta de energía eléctrica. Y el planteamiento fue: vamos a hacer grandes represas para gran producción de energía eléctrica. Creo que buena parte de esos proyectos están rezagados históricamente ahora ya, ¿no? O sea, creo que la capacidad de financiamiento externo y de la propia capacidad de financiamiento público nacional hace que, por ejemplo, el Valle del Chepete sea un proyecto para mí postergado. Que ya no va a caminar, por lo menos este. Tengo la sensación de postergar. Pero si uno mira el impacto que iba a tener sobre el territorio, bueno, sobre todo lo que es Riberada, Rurrenabaque y todas las zonas, el impacto es irreversible y no necesariamente beneficioso para el país. Si hasta uno mide, calcula muy rápidamente, el exportar gas ya sin transformación, lógicamente haciendo separación, o exportar energía eléctrica a Brasil, no necesariamente es más beneficioso exportar energía eléctrica, aún en la idea de que estamos transformando, generando valor
estamos exportando energía renovable. Ese evento es un debate que hay que tener y que ha sido difícil sustentarlo en el debate nacional porque ha sido muy polarizado. Creo que no es una respuesta. Ya, en Bolivia en general deberíamos tender a que la política energética sea una política que más bien promueva la autonomía, o sea, la autonomía de las comunidades, la autonomía de los barrios, la autonomía de los hogares para generar energías. Estamos hablando de producción de energía a pequeña escala, exacto, sin grandes mega represas que podrían tener otro tipo de gestión y además con menos impacto ambiental. Con menos impacto ambiental. Pero lo que más es importante, Mario, lo que nos ha demostrado la historia es que si hacemos grandes producciones, grandes centros de generación de energía eléctrica, es muy posible que termine siendo monopolios. Termine no necesariamente en manos públicas, sino también en manos privadas. Algo que, por ejemplo, en Europa, en varios lugares, están pugnando. Los hogares, las pequeñas empresas, las comunidades están pugnando. Cooperativas que están pugnando contra grandes empresas para todavía sostener la posibilidad de mantener su producción de energía autónoma. Entonces, más bien debatamos en Bolivia la posibilidad de usar todavía nuestras grandes posibilidades de hidroeléctricas en nuestra cordillera. Son pequeñas hidroeléctricas que nos permitirían generar electricidad y también comencemos a producir conciencia y comencemos a incentivar la posibilidad de generar energías alternativas, que es energía solar, la misma posibilidad de autoabastecerte de agua en el sentido de cosecha de agua, de otros elementos que están ausentes en el debate nacional. Están ausentes, son casi particularidades snobs, ¿ya? Y nosotros consideramos que es importante discutir la política energética discutiendo estas posibilidades. Yeah. Gracias, Javier. Ahí hay otro campo de debate, un debate que, como tú decías, posiblemente a momentos se ha llevado a un nivel de polarización sin entrar a los temas de fondo en la discusión. Y ahí hay un debate todavía pendiente en el país que nos lleva a repensar cuál es nuestro lugar también en las políticas económicas de este o de cualquier otro gobierno, de lo que nos acontece y nos sucede como el territorio de lo común, el lugar de nuestro lugar de vida también como personas donde se reproduce nuestra vida. Vamos a volver al último segmento de la hora de sesión pública. Esperemos, ya volvemos. Último segmento de la olla sazón pública. Hoy estamos conversando de lo que son la situación económica, un poco el balance económico del país, debates que tienen que ver con lo que sucede con los propios proyectos de país y un debate que nos compete a nosotros y a nosotras porque tiene que ver con la reproducción de nuestra vida. Javier, siempre nos quedamos con mucho tema pendiente, nos encantaría profundizar cosas. Pero en este escenario que nos has pintado en tu balance de lo que está pasando en la economía de Bolivia, ubicado en la región, ¿dónde están las perspectivas? ¿Qué es lo que es posible hacer? ¿Por dónde caminamos este nuevo tiempo? ¿Dónde crees que hay que apuntar en temas económicos? Mira, yo creo que estamos en un momento de inflexión de las sociedades mundiales, de la sociedad global. El seguir incentivando el consumo no es la salida. Y quizás es la pregunta más filosófica, ¿ya? Lo escuché al vicepresidente decir, quien estaba consumiendo sentados tranquilo en una silla, ahora tiene que pugnar ese consumo entre cuatro. Y me da preocupación pensar que la carrera de la política y del futuro electoral tiene que ver cómo conquistas consumidores. ¿Cómo haces que esos consumidores se sientan más cómodos en una sociedad meramente mercantil y meramente consumidora? Bueno, compitamos por el derecho que tengo de comprarme un auto, de ir al cine, y yo creo que la competencia debería ser lo que tú planteas. ¿Cómo administramos lo común? ¿Qué es lo común? ¿Cómo hacemos que las comunidades, y ahora hablamos de las comunidades urbanas, vayan construyendo más comunidad, más solidaridad? Yo creo que la solidaridad es contrapuesta a lo mercantil.
es contrapuesta a la idea del consumo individual. Y ahí es un planteamiento, sí, es más filosófico, ¿sí? Pero tiene que ver con la concepción de la política económica. No podemos seguir insistiendo que la inclusión, ¿ya?, es responder al síntoma del consumo. La inclusión y la eliminación de la desigualdad tiene que ver con una política, por ejemplo, central de empleo. Y la política central de empleo tiene que ver con la calidad de ese empleo. No me imagino una sociedad en la que tengamos que estar no solo compitiendo el espacio de caminar en la calle, porque eso nos está acomodando sociedad, sino que comencemos a creer que al final el desarrollo es que tienes tanto dinero que lo que tienes que competir es quién llega primero al regalo, ¿no? Quién llega primero al último iPhone o llega primero al último automóvil. Ese es un absurdo de desarrollo, y sabemos que ese desarrollo además es insostenible. Es insostenible como naturaleza, insostenible como humanidad, ¿ya? Y lógicamente insostenible para la política pública. O sea, no tenemos tantos recursos como para plantearnos un consumo infinito de nuestra sociedad. Y creo que el desafío de la política económica, el desafío de la política pública, el desafío de los políticos para la propuesta a futuro, hacia el 2020, es plantear de cómo salimos de una sociedad meramente satisfactora de consumo y pensar que la inclusión es ese mercado infinito. Pues uno de los temas que es fundamental para reconstituir este lugar de lo común, preocuparnos por el lugar del compartir, de la relación, más que en esa competencia de consumo, es volvernos a plantear alguna de esas cosas que fueron articuladoras y fundamentales en nuestra constitución y en nuestra configuración como comunidad, y cómo se van volviendo bienes mercantiles. Uno de los que ha venido viviendo un proceso acelerado de esto, posiblemente la hoja de coca, que hace unos años atrás era nuestro gran símbolo de nuestra articulación cultural, nuestro vínculo de lo propio, nuestra capacidad comunitaria del encuentro al pichar, conversar con los otros, y hoy está cruzando, como en algún momento el programa nos lo explicaste también, unos procesos económicos altamente vinculados a las lógicas de los mercados, además vinculados a zonas más oscuras de lo que podríamos llamar economías mafiosas u otros nombres. Por eso queremos cerrar el programa recogiendo otra vez también este valor comunitario de la coca, el debate sobre nuestros bienes comunes, el debate sobre nuestro nivel de corresponsabilidad sobre lo que va a suceder en el país. Y vamos a cerrar el programa con Nación Rap, una agrupación alteña de hip hop. Este tema se llama Mamá Coca. Gracias, Javier, por estar en Radio Sazón. Gracias por la invitación. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Chao, chao. Esta canción va dedicada para la hoja sagrada milenaria. Inal Mama, esto es Nación Rap. ¡Vamos! Directly from the ancestral rockstar. Coca se nepa, cocaína. Coca se nepa, cocaína. Cuchicando, pichando, aguantando en el trabajo. Surgiendo desde abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Hojita verde de la coca. Humito blanco del cigarro. Adivíname mi suerte. Directly from the ancestral rockstar. It's coming the miraculous and more. You will understand, everybody can. Will not be the same con la coca. Sagrada ja de coca de mis días de cansancio, compañera, no me agota. Y ese rico de con coca y cigarrito for your mama. Medicina la astral, sabia pachamama. Ni nadie se compara, no se compara. Nación rap. Y en esta vida en la que nace olvida, frena si te toca a estos narcococas que destruyen vida, ya no más. With a little leaf of coca, my Bolivia, that is mine. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro. Adivíneme la suerte, compañero de la vida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro. Adivíneme la suerte, compañero de la vida. Coca se me pa cocaína, coca se me pa cocaína. Coca es la hoja sagrada de Bolivia, pichando, cantando. Vamos a mostrar la historia milenaria de la hoja boliviana. Inal mama satawa, inal mama pichawa, hayukamawa. Con su lejía, con mucha energía, vamos a poner un poco de alegría.
Con un compa lo voy a disfrutar. Con un compa lo voy a pichar. Yendo del este al oeste, donde sea, cuando sea, como sea, yo lo voy a disfrutar. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Acuchicando, luchando, aguantando en el trabajo, surgiendo desde abajo, siempre pa' adelante, carajo, suerte. O muerte, mañana que será, contigo soportando hambre y pena, contigo compartiendo tristeza y alegría, venga alcohol, coca y lejía, sí, léeme la suerte, tata y atiri en estas hojitas, pa' donde mi camino, pa' donde mi destino, una tinal mamita, kuman pisarasca, una tinal mamita, kuman pisanaka, quédate conmigo, guía mi camino, guía mi destino en esta vida tan jodida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, vamos hermanos, adivíneme la suerte, bolivianos, latinoamericanos. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la suerte. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Nación rap, hoja verde de la coca.